Ya no, aquí de este lado, subiendo todos los vlogs en la computadora, cargándolos, los que le he grabado del día de hoy, hace unos días, para a ver si hoy o mañana comienzo a editarlos y esta semana a subírselos. Aquí, a ver qué tal. Pero en lo que se suben, ando haciendo qué hacer, ya vieron. Ya está limpia ella está cayendo esto, la sala. Y a lavarme esa cara de muerto que tenían. Vean, estas ojeras creo que van a durar por mucho tiempo más. Ya voy a arreglar mi cama, así voy a comenzar. Miren, ayer estaba empujando a Katy hacia arriba jugando con ella y que me cae, que me pega con su diente. Lo bueno es que me lastimó a mí y no se lastimó a ella, porque ay, me dolió bien feo. Aquí nomás me dejó rojo y por dentro también me abrió. Yo creo que su diente con mi diente por dentro chocaron y lastimaron la piel. Ni modo. Ay, pero sí me duele cuando me agarro. Oigan, qué cambio de semana. Primeramente Dios, esta semana va a ser una semana llena de bendiciones. Va a recuperar la otra semana. Es que pues que la otra semana comenzó Katy y el fin de semana Liam. Ya de hecho esta se me ve mi cara más recuperada. Tengo pues sí mis ojeras, ¿verdad? Les cuento el plan de hoy. Bueno, ahorita es hacer mi cama, acomodarla, dar una barrida aquí. En lo que les da tantita hambre a los pequeños, les doy de desayunar. Después de eso, voy a seguir. No, de hecho, ahorita en lo que estoy haciendo la cama, voy a dejar unos videos guardados. Anoche se me apagó la computadora y ya no quise cargarla, ya me estaba dando sueño. Entonces dije, un poquito nada más. Y tampoco voy a editar tanto de noche, no quiero volver a esa misma rutina y que luego ande estresada o me duela súper, con nada me duele la cabeza. Así que voy a tratar de editar en el día. A ver cómo me acomodo, a ver cómo me acomodo si funciona así. Mi cabello se ve súper negro. Y pues limpiar y hasta el último. Como esto ya de las 5, 4, 5, quiero hacer ejercicio. He estado haciendo para las pompis. Esta semana que pasó no hice solamente el sábado, pero muy poquito, creo que sí les dije. Muy poquito porque no quería sudar, ya me había bañado. Oh, pues fue el día que me pinté el cabello. Pero esta semana sí, estoy haciendo 3 días, un día sí, un día no, un día sí, un día no, un día sí, un día no. Estoy haciendo pumpy porque les digo, se me fueron por completo y pues sí me gusta que haya un poquito. Al bajar de peso se te van rápido. A mucha gente se le van las boobies, a mí no porque no tengo. Pero pues pompitas ahí tengo así poquitititas. Entonces con grasita se ven bien. Pero pues bajé y se me fueron. Así que ahora me toca hacer un poquito de músculo. Más la poca grasita que hay. Pues se ven algo bien. Y pues nada más. También estaba haciendo de brazo. Pero pues como que ya no los veo tan gordos. Y abdominales dejé de hacer. Porque dije, ay ya. Prefiero hacer pompi. E invertir mi tiempo en haciendo pompi. Que abdominales que nadie me las ve. Bueno, tampoco las pompis, ¿verdad? Pero en el pantalón se ven más. Y las abdominales, pues como que pues nada más tengo la panza plana. O sea, no, nadie me va a andar viendo ahí el six pack. Aunque es como que un gusto personal. Eso del six pack a mí me encanta. Pero ahorita como que está bien, no hay problema. Me puedo comprar un calzón faja. De hecho yo tenía uno y se me perdió. Tengo que comprar en Amazon. Para... Y se te ve bien la cintura. O sea, el calzón faja me lo compro más por la cintura. Porque mi cintura está un poquito cuadrada. Aún no he podido recuperar mi cintura al 100% desde que nació Katy. Y estaba usando fajas después. Ya dejé de usarlas. Las que me siguen en Instagram les cuento esto. Ya dejé de usar la faja. A ver si me la vuelvo a poner. Pero ahorita como que estoy enfocada más en hacer un poquito de pompis. Levantarlas y que se vean ahí un poquito. Porque pues eso anda trayendo short para que se vean bien. Y es que lo que pasa, miren. Le contaba yo a mi amiga Samara. Los pantalones, los shorts. Bueno, también los pantalones. Que son high waist, que son a la cadera. No. A la cintura, creo, ¿no? Te hacen ver un poquito plana. Entonces, si hay una pequeña curvita ahí, se ve mejor. Entonces, es por eso que dije, no, quiero hacer pompe por ahorita. Pero bueno, mucha plática. Bienvenidos a un video más. Mucho gusto. Y yo sigo sin pintarme mis uñas. Al menos ya me quité eso morado que tenía ahí. A ver si hoy me las pinto, eso digo. Y luego se me olvida, la verdad. Así que, pues nada más. Voy a comenzar mi día. Quiero cargar mi cámara y hacer lo que les conté y ahí les voy grabando conforme haga las cosas.
Ya peiné a la gordita en lo que ella está haciendo todo un caos. Miren, esta es la bolsita ahora donde guardo sus cosas. Ya me sacó, aquí tenía yo pasadores, pues ya los sacó toditos, luego los acomodo. En lo que, o sea, estoy haciendo todo a la vez. Estoy guardando este video, que es el primer vlog que les voy a subir. No, mamá, déjame, es que me gana como yo no me estoy con una mano. Ya. Mira, diles, ¡Oli! ¡Ven, ven! Oh, tengo que echarle gel también. En su demás cabello. Miren, no quiere. ¡Dámelo! ¡Tengo que guardarlo! 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 ¡Medusa! ¡Eres una medusa! ¡Ya! Se va a enojar. Bueno. Así es como quedó su cabellito de la pequeña medusa. Medusa. Quisiera hacérselos más delgaditos, pero siempre me salen bien gruesos estos. ¡Ay, qué cosita! ¿Te quieres bajar? ¿Qué pasó? ¡Dile, Soli! Está viendo la tele ya. Ya traje la escoba para comenzar a barrer, así que los dejo. Ya estuve mucho tiempo editando. Por fin edité hasta el vlog de ayer domingo. ¿Qué hora es? Ya salgo tarde, 4:31. Se me ha ido todo el día aquí para que vean. Pero prefiero que se me vaya el día y no desvelarme el rato ande peor. Al menos son me salieron creo que 4 vlogs. Se los puedo subir mañana. Martes, miércoles, jueves y viernes. Así tienen unos videos seguiditos. Bueno, como ya había arreglado mi cama, ya la voy a volver a arreglar porque... como subí a Katy, la subí y la bajé, pues ya me hizo un desorden. Ahorita me voy a poner a barrer bien, voy a cocinar, voy a prender el aire acondicionado porque tenía apagado. Lo voy a prender porque ya me está comenzando a dar calor. Estamos aquí, solamente quise el carro, este lo hice por atrás porque estaba quitando mucho espacio. Voy a barrer para poner de aquel lado, miren, allá está la alfombrita de pasto. Ya le limpié un poquito el carrito a la Katy. Iba a decir, está bastante grande, creí que era más pequeña todavía, pero está bien, la voy a doblar para porque si no, miren, ahorita les voy a enseñar. Miren, porque tiene que entrar, Sergio se llevó su otro carro, entonces si lo hacemos más para atrás, ya no entran de acá, ya no entra para dar la vuelta de este lado. Miren, ahí puse la botella con que limpié el carrito de Katy. Este carro estaba hasta acá, entonces imagínense, no, tampoco dejaba. Entonces lo que voy a hacer va a ser doblarlo cuando llegue Sergio. Sirve que lo doblo. Lo voy a doblar para que, por si se moje la parte de abajo, que es como un plástico. Ahí me veo bien pálida. Y a ver si en estos días, de hecho, hoy hace calor. Hoy se hace lo suficiente calor para ponerles la alberquita. Pero pues bueno, ya. Tiene que ser un día un poquito más temprano porque ahorita ya no tardan en oscurecer. Pero tampoco tiene que ser tan temprano porque se nos pega el mero sol aquí. Pues ya que el sol esté más para acá y por ejemplo aquí ya tengo un poco de sombra. Y corre rico el airecito, ¿eh? ¿Te quieres meter a la caja? Métete pues. Mira, tac, tac. Y aquí alguien me anda encuerando, vean. Agarrándome las lonjas, recordándome que estoy gorda. Liam, ¿dónde estás? Ay, ¿dónde está Liam? Mira, ¿a dónde fue Liam? Córrele, vete también. ¡Córrele! ¡Córrele! ¿En dónde está Liam, Katy?
¿A dónde fue tu hermanito? ¿En dónde estás, Liam? ¿En dónde? Peekaboo. ¿Es un carro? ¿Vas manejando? De la Katy, súbete a mi carro. Ya te cerró, Katy. Ay, miren, ni siquiera le abroché la blusa de atrás. No me había dado cuenta. Miren, pudiera poner esto de aquel lado porque pues no está el otro carro. Pero me va a ver toda la gente de afuera. Entonces prefiero aquí que me cubren los dos carros. Así como que no nos ven mientras estamos jugando. Cuando ponga la alberquita voy a hacer los dos para atrás. Y lo voy a hacer de este lado. O la pondré aquí, debajo de este, donde está este carro. Pues aquí, amigos, aquí voy a estar un rato en lo que estos pequeños se pelean, se contentan y a ver qué hacen. Miren, pero ahí tiene el carro y de aquel lado está la bicicleta, pero ahí están los cartones. ¿Cómo les encanta? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, mamá? ¿Qué? Pues Liam, papi, déjala entrar ya. Déjala entrar. ¿Qué pasó? Y miren, este árbol que está aquí es de uvas. Ahorita se los voy a enseñar bien, a ver si ya se ven. Mientras voy a limpiar la nave de Katy. Miren, es que tiene un montón de tierra, pero la voy a hacer para allá. Pequeño y acostado. Ya, ay, por fin, dice, por fin me dejaron la caja para mí. Por fin. Ay, qué pequeños. ¿Sí pasamos? Miren, esta es una enredadera de uvas. Oh, miren, aquí hay más todavía. Están estas de aquí arribita. Están estas otras. Estas, esas, allá. De este lado, oigan, hay bastantes, ¿eh? Y miren, y un loquito está por aquí. Bueno, tú, ¿qué haces? Mira, la Katy le dio risa. Liam, ¿en dónde estás? Liam, ya te vi. Papi, ¿no te da calor ahí, mi amor? Nuestro pequeño haciendo sus travesuras. Ay, voy a quitar mi música. No, luego se me hace difícil quitarla de los videos. Y pues nada más, amigos, aquí. Ya como que se me quitó el calor un poquito, ya está corriendo el airecito, ya está yendo el sol. Ay, y esa cosita. Y esa medusa greñuda. Oye, vamos a perder la dieta. Acaba de llegar lo que ordené de un restaurante mexicano con su exclusiva coquita. Oye, amigos, qué rico provechito. Ya llegó la hora de bañar a los pequeños. Solo me falta un pañal para Katy. Estos. Oigan, ya voy por ella. Ya está lista la primera pequeñita. Y ahorita nada más le
Voy a esperar a que se le seque su cabellito, pero en lo que esperamos voy a ir a lavarle los dientes. Sí, mi amor. Oh, le encanta jugar con los muñecos de su hermano. Ya, por fin ya se lavó los dientes. Ignore mi apariencia. Él está viendo en el espejo. Ya que terminamos, le dejo que juegue con esos. Aún no se deja al 100% lavar los dientes, como que estoy en ese proceso, pero ya se deja más que antes. Me le encanta. Lávatelos tú, pues. Y ahorita voy a esperar a que se le seque el cabello para ya irla a dormir. Está viendo en el espejo. ¿No te sientes? Ahorita nada más le presto un ratito que esté con ese cepillo para que juegue un rato. Por fin ya me terminé de bañar. Ojalá y se me haya quitado el cuero cabelludo rojo porque me lastimó el diente cepillármelo. Ay, amigas. Ustedes saben cuando una en todo el día dice, ay, te levantas en la mañana y dices, hoy voy a hacer ejercicio, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Y no hice ejercicio, se me fue todo el día. Pero bueno, quería sacar a los pequeñitos, quería ir a poner, bueno, a dejar ahí abajo el césped que compré artificial. Me gustó un 80%, siento que se ve un poquito más falso, creí que no se iba a ver tanto. Pero pues bueno, ¿qué esperaba por $70? Está bastante amplio. Al menos para que los pequeñitos se sienten un rato a jugar cuando se cansen de andar corriendo. Y pues nada más, amigas. Gracias por si es que llegaron hasta el final de este video. Muchas, muchas gracias. Pues espero seguirles grabando. Me está dando calor aquí. Espero seguirles grabando estos días. El día de hoy comencé a compartirles los vlogs pasados. Así que estoy muy feliz por su apoyo, por ver que muchos de ustedes siguen aquí al pie del cañón, fieles, apoyándonos, muchas diciéndome que nos extrañaron y muchas gracias. De verdad que el cariño se siente. Pero bueno, ya, espero que tengan un día súper lindo. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por acompañarnos. Las quiero mucho, no olviden regalarme un me gusta. Si es nuevo por aquí, te invito a que te suscribas. Y pues nada más, nos vemos para la próxima, ¿ok?